Bueno, muchachos, vamos a arrancar el día. Acá estamos con Dieguito, con el Mauri. Vamos a tratar de pasar una linda jornada. Vamos a tratar de volver a ver qué pasa, a ver si están los Dorados, los Surubí. ¿Qué dice, muchachos? ¿Qué dice Dieguito? Y bueno, vamos. Hay que buscarlo. Hay que ver, a ver qué. Acá tenemos todo, todo medio preparado. Ya tenemos todo más o menos cargadito. Y bueno, nos vamos para el río, muchachos. Dieguito, siendo día domingo, vamos a hacer una nueva salida de pesca acá en Villa Constitución, Santa Fe. Vamos a ver cómo está el panorama, como hace dos meses que no andamos navegando por esta zona. Y bueno, vamos a retocar todos los lugares que tenemos para hacer la pesca de dorado. Vamos a empezar haciendo dorado al golpe o con señuelo. Después vamos a hacer lo que es bogas al mediodía. Vamos a almorzar, vamos a parar a un rancho que tenemos gente conocida. Y luego a la noche veremos cómo está el tema del surubí, a ver si ya está saliendo. No, está picando, está comiendo, el agua está todavía media fría, pero bueno, vamos a ver el tema si se pica o no. Vamos a ver, vamos a hacer unos videos, unas tomas. Acá está Mauricio Antonelli. Hola, buen día para todos. Acá de la zona de J.B. Molina, Dieguito Bojanín en cámara. Y este video se lo vamos a dedicar a Gabriel López, el pescador del programa. Para toda la gente ahí, para Darío, para Mario, mi gran amigo Mario, que lo conocí el domingo pasado, estuvimos en los bosques de Palermo haciendo una nota. Así que bueno, vamos a ver, gente, qué pasa con el día. Venimos con toda la expectativa, como les digo, hace dos meses que no salimos, que no tocamos el agua. Y bueno, calculo que va a andar bien, Vamos a ver qué metemos, Esto es el Club de Pescadores de Villa Constitución, para toda la gente que no conoce. Y bueno, se lo queríamos presentar así. En Villa Constitución, provincia de Santa Fe, pesca junto al guía Nicolás Salinas. Salidas diarias para la pesca de bogas, dorados, tarariras, surubíes y toda la variada de río. Todas las modalidades de pesca, fly cast, pike cast, spinning y con carnada. El servicio incluye guiada de pesca, combustible, carnada y almuerzo. Comunicate al 549-3364-026359 o en Facebook, Let the River Run Villa Constitución. Fábrica de cabañas El Picapalo, Entre Ríos, Argentina. Bueno, pique en vivo. Pique en vivo. A ver, atento. Corrida en vivo, queremos compartir con ustedes. A ver si lo hacemos enojar un poquito.
¡Vamos! ¿Y Dieguito? ¿El primero de la mañana? ¿Eh? A ver, ¿le podemos ver? ¿Qué tal? ¡Vamos, Diego, todavía! ¿Eh? Sobre las costas acá de Villa Constitución, Santa Fe. Mañana hemos pasado una noche media complicada, unos piques, unas hermosas llevadas, complicada también, errada. Está bastante frío, pero bueno, hemos pasado unas buenas peripecias. Quería mostrar con lo que estamos tirando unas brazoladas corredizas con un plomito de 40 gramos. Un líder de acero con un anzuelo Mustang 9-0, encarnando con morena. También las morenas son medias chicuelas las que me han quedado, con una caña de 12-25 libras de Berkeley con un Nabu, un 6600. Y bueno, vamos a ver si tenemos alguna captura ahora a la mañana, como le volví a repetir, a ver qué pasa, si podemos concretar algún surubí. Hemos sacado unos mandubí, bueno, ahí tenemos un par de fotos para mandarle, unos surubí chiquititos de tamaño de un porte chico, pero bueno, con una buena expectativa a ver qué pasa. Tenemos una horita por lo menos antes que salga el sol, que es la hora clave, y bueno, acá estamos con el amigo Mauricio, que se está tomando un buen chimarrón, unos buenos mates, para calentar el cuerpo un poquito. Para calentar el cuerpo de la noche que nos cayó el rocío en el lomo, pero bueno, ¿qué va a ser? Sonda con gusto, no pica. Y bueno, Mauri, ¿qué decís vos? Vamos a ver si y bueno, si viene el surubí, después seguiremos un ratito con el dorado, ¿qué va a hacer? Claro. Ya que estamos acá, claro. Vamos a meter, a aprovechar la mañana, y bueno, si no sale algún suru, apenas salga el sol, nos volvemos como para el lado de Villa Constitución para ver si sacamos algún buen dorado. Ayer a última hora sacamos también, tenemos unas fotos ahí que también las vamos a mostrar. Y bueno, gente, un saludo grande acá de Villa Constitución, Santa Fe. Saludos. No te quedes sin tu producto de pesca. Ingresa a www.freshear.com.ar. Arriba a la derecha vas a encontrar el link a Mercado Libre, donde podés obtener productos de pesca y camping con precios inmejorables. El producto llega rápido y seguro por Mercado Envíos, y además podés pagarlo con todas las facilidades de Mercado Libre: tarjeta de crédito, Mercado Pagos o en efectivo. No te quedes con las ganas, visita www.freshear.com.ar y compra online. Ahora también podés comprar todos los productos en 12 cuotas sin intereses, sin moverte de tu casa. Nuevas remeras Payo Argentina, modelo Tararira Blue y Dorado Black. Secado rápido, protección UV, 100% poliéster con tratamiento NeoDry. Comunicate al 011-576-150-47 o al 011-66-077-172 o visita el Facebook Payo Argentina.
Bueno, muchachos, empezamos doblete. Mostrámelo, Dieguito, a ver. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo la están pasando, muchachos? Terrible, terrible. Doblete. Uno por allá. Uno por allá. Vamos. Y yo te firmo. El otro ahí. Seguí. Vamos a proceder a desensolarlo rápido, muchacho. Uno por ahí. Uno por ahí. Larga nomás. Se fue. Se fue ese. Mauri. Este está más enganchado, chico. Ya lo vamos a atacar. Agarrala con el Mauri, si no, Mauri. Y ahí se fue el otro. Muy bien, muchacho. Terrible oferta, amigos pescadores, terrible oferta para la misión del pescador. Voy a hacer una liquidación de riles Shimano. Puede haber dos o tres por modelos que les voy a presentar ahora. Son los modelos anteriores a la última generación. Entonces van a salir con un descuento importantísimo. Por ejemplo, la línea Simetre, la línea Katana, Alivio, en los clásicos Siena. Fíjense lo que vale un Siena, por ejemplo, 5.260 quedan 4.000 pesos. El otro modelo Siena, el 1.000, 2.500. La línea Livio. La línea FX de Riles de 2.610 pesos, en 2.000 pesos lo puede abonar. Simetre, el Sedona, el Sonora. Riles de 2, 3, 4 y 5 rulemanes. Hay una variedad linda, importante, de estos modelos de riles que, bueno, los vamos a liquidar. Y la ventaja que hay en esta oportunidad, si la llaman de parte del pescador, no solamente los precios son buenísimos que quedan, sino que ustedes lo van a poder pagar 3 y 6 pagos sin recargo. Recuerden, 3 y 6 pagos sin recargo, se manda a cualquier punto del país y países limítrofes, sin ningún tipo de problema, no tienen más que llamarlo. Y la ventaja de pagarlo, escuchen, PIN, transferencia bancaria, tarjeta de crédito. Bueno, todos los medios pagos que hoy conocemos, tanto de acá, regionales, como locales, como en todo el país, lo pueden llamar y lo pagan como realmente ustedes quieran. No se mueven de su casa en época de pandemia y nosotros se lo enviamos. Así que, amigos pescadores, no se olviden de llevarse una joyita muy linda, un precio buenísimo. Y lo de siempre, o en el shopping del Pez Gordo, usted puede hacer negocio. Tal masa para pesca fabricada con feromonas y atractantes que la hacen irresistible para la pesca. También líquido atractante con feromonas para pesca de bogas, carpas, variedad de río y de mar, variada cazadora, pejerrey y ceba para pejerreyes. Comunicate en Buenos Aires con Mario Bañasco al 011-2639-8743 o en Santa Fe a Raquel Vieira
0342 1542 14600. En Facebook, Masa para Pesca Mortal. Diego, ¿qué número dorado vamos? ¿Eh? Muy bien. Ahí lo vamos a sacar. Ahí vamos. Bueno, ¿cómo está la boga, Nico? Mirá, mirá, Diego. Esta se la iba a editar. Me cortó la plomada. Y apurate porque mirá, del otro lado lo tengo. Mirá. Acá al Mauri peleando, clavando un dorado. Así que quiero filmarlo al Mauri también. Métele. A ver, arrímamela. Esta boga se la voy a dedicar. Se la voy a dedicar a mi amigo Mario, que me dio la carnada. Mirá, Marito. Esto para vos, Mario. Estas son las bogas de Villa, Estas son las bogas que venimos a buscar, Mario. Para Gaby también, Darío, Mirá cómo cortó la plomada. Bueno, alcanzá el copo, Mauri, ahí abajo. La Peña de Alejandro te invita a su próxima salida de pesca a Villa Cañas temporada 2020 con el servicio Full Food. Traslado, desayuno, cena, embarcación tracker con guía y carnada. Y asistencia al viajero, salidas desde Microcentro, Ituzaingó o Liniers. Comunícate al teléfono 11 312 25 554 o por mail aeropesca@hotmail.com.
Nuevo Milenio festeja sus 20 años con un descuento del 15% en todos sus productos. Solicita el cupón enviando un WhatsApp al 11-3007-7466 con tu nombre, apellido y últimos cuatro números del DNI. Promoción válida hasta el 31 de octubre del 2020. Sí, sí, acá entrando la parte de la cueva. Vinimos a probar el pejerrey acá con Omar Barraza, que han estado pescando algo y bueno, vamos a probarle un poquito y le estamos mostrando lo que es el río, que es un sueño hoy, ¿no es cierto? La verdad que sí, está hermoso. Omar, ¿cómo andás? Aquí llegamos al río querido. Vamos a intentar con el pejerrey, con el escardón. Con el escardón. Tenía algún dato que habían sacado algunos, así que vamos a intentarlo. Agarramos la marea llena, vamos a tener poco lugar. Pero bueno, vamos a esperar que empiece a bajar de a poquito. ¿Qué tal está el día? Sensacional. Espectacular. Estoy esperando a ver si salta alguna ojona. A ver si la podemos ver. Ah, la vamos a probar. Nos morimos de ganas de venir a la Lisa. Oh. Ya estamos. Esperemos que no se corte, que podamos seguir no, con el tema este del no virus. No tiene que llover, el río está impecable. Así que si no llueve, bueno, poquitos días vamos a tener novedad. Claro. Bueno, a ver si podemos hacer algunas imágenes ahora. We'll be right back.
naturales el lugar, ¿eh? Es hermoso. Para recomendar. Acá estamos en la olla de Espata, todavía sin ninguna respuesta. Allá está Omar Barraza para mostrarles un día excepcional. Ni un pejerrey todavía. Unos toquecitos nada más hemos tenido, pero nada más. Seguimos probando. Omar, contame un poquitito. ¿Qué línea estás usando y con qué vas a pescar? Yo-yo a muerte siempre. Yo-yo a muerte. Línea de tres boyas. Anzuelo chico. Anzuelo chico. Número 3. Número 3. Voy a probar con dientudo con amarillo. Dientudo amarillito. Y lisa. Ajá. Filé de lisa. Filé de lisa. Vamos a intentar con eso. Ajá. ¿Lisa fresca, o lisa vieja? Y son de las viejitas. Son. Ah. No tengo. Pero están bien cuidadas, están bien. Ajá. Bien. Me lo dio un amigo ese. Ajá. El que está filmando. Bueno. Bueno, al pelo. Boya amarillita. Un día espectacular. Bueno. Vamos a intentar. Vamos a ver si le podemos mostrar algún pejerrey a la gente. Sí, ahora empezó a bajar ahora. Ajá. Ahora vamos a ver. Algunos vamos a sacar. Bueno. Quédate tranquilo. Acá estamos. Los dos a la vez, Omar. Los dos a la vez. Oh. Justo que te estaba filmando a vos, me estaba picando a mí. Los dos a la vez. Los dos a la vez, mirá qué pescadito hermoso. Vamos a seguir intentando. Vamos a seguir probando. A ver si seguimos algunos más. Hay que aprovecharlo. Hermoso. Bueno, seguimos. Otro más, acá encontramos un lugar hermoso. Mirá qué lindo pescadito. Una belleza. Hermoso, hermoso pejerrey. Importante, sí. Venimos acá de la cueva acá, lugar nuevo, jamás había venido. Toda la pesca es a flote, estuvimos probando arriba la olla de Espata, la olla de Álvarez, a ver si había algún escardón y eso. Nada, viste. Lindo pescadito, ¿eh? Lindo pescadito, mirá lo que es esto. ¿Qué comió Russo? Estaba con filete de dientudo. Filete de dientudo. Filete de dientudo. Bueno, vamos a seguir. Picó, Gustavo. Picó. Lindo pejerrey. ¿Con qué lo pescaste, eh? Dientudo. Dientudo amarillo. Dientudo amarillo. Espectacular. Excelente. Seguimos. Una barbaridad. Bueno. Hola, Gustavo. ¿Cómo andás? Hola, Russo. ¿Cómo vamos? Bien. Acá haciendo de comer. Bueno, disfrutando del río, un día espectacular tenemos. El día espectacular, disfrutando el churrasco, porque lo que es la pesca hasta ahora viene floja. Está flojito, nosotros hemos tenido muy poco pique, ahora cambiamos lugar, vinimos a buscar los pejerrey que están saliendo arriba de la cueva. Están saliendo arriba de la cueva, exactamente. Así que vamos a ver qué pasa. Después tenemos un rato, nos queda un rato. Sí, todavía un rato más. A ver qué pasa. El día excepcional, total. Muy lindo día, la verdad que muy lindo día. Acá vamos a comer unos bifecitos de lo de Quique Godoy, ¿no? Exacto, de lo de Quique. Mirá qué bien. Excelente, al disco, al lago del río. Una maravilla, mejor imposible. Un día de primera. De bueno. Primera. Bueno. Al vamos, pelo, vamos a disfrutar. Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre? Mauricio Mena. Mauricio Mena, de Tres Arroyos. De acá, de Tres Arroyos. Ajá, nos encontramos acá en el río. Ya están juntando ustedes, se tienen que ir a trabajar. Ya está, no, tenemos que ir a trabajar, lástima, pero bueno, si no nos quedamos otro ratito. Un día bárbaro. Hermoso, espectacular. Ajá.
Bueno, ¿el compañero? Mauricio Ferretti. ¿Cómo te va, loco, Mauricio? ¿Bien? Bien, bien, sí. Qué linda línea que tenés, ¿eh? ¿Con eso pica? Con esta sacamos algunos. Mirá qué bueno. ¿Brazoladas largas? Sí, largas. ¿Plomito lastrado para que baje? Sí. ¿Y qué usaste de carnada? Plateadita. ¿Plateada coloreada? Coloreada. Ajá. Bueno, te muestro un poquitito los pescaditos. Bueno. ¿Eh? Los pescados que... Excelente pesca, ¿eh? Gracias. Hermoso pejerrey, ¿eh? Acá del río, arriba de la cueva del tigre. Se van a ver los lugares ahí que mostramos, que filmamos para ustedes. Bueno, se terminó la jornada. No sacamos lo que queríamos, pero bueno, pudimos mostrar algo de pescado. Vino Gustavo, Omar. Excelente día. Nos comimos unos bifes al disco. Espectaculares. Mostramos algo de pejerrey, esa flote con dientudo. Excelente día y es lindo lugar para venir, hay que aprovecharlo. Lo tenemos cerquita en el partido de Tres Arroyos. Así que bueno, los dejo para la próxima. Un abrazo. Masa para pesca, fabricada con feromonas y atractantes que la hacen infalible en la pesca. Existen masas para pesca de pejerrey, boga, carpa y variada cazadora. Al tomar contacto con el agua, actúa como la ceba más infalible, abarcando una mayor zona de pesca. Teléfono 011-263-98743, Facebook Mortal Masa para Pesca. Pedila, no te vas a arrepentir. Si querés pescar pejerreyes grandes, Rubén Lezano te espera en la Salada Grande de Madariaga. Salida de pesca todos los días con embarcación tracker de 6 metros 40. Comunicate al 227-539-566 o visita el Facebook Rubén Lezano. Nuevas boyas Puyem. De poliestireno expandido de alta densidad. Boyas para pesca de pejerreyes en todos los formatos, tamaños y colores. También boyas plop para pesca de tarariras. Comunicate al teléfono 11-66-56-6379 o visita el Facebook Boyas Puyem. En el verano y en Casa de Pesca La Boya vas a encontrar excelentes ofertas. Visita su amplio showroom en Avenida Balbín 860 San Miguel o comunicate al teléfono 011-4451-6971. Podés también mandar un mail a laboya-pesca@hotmail.com o visitar su Facebook, Cristian La Boya. Thank you.
seguidores de Maco Pesca. Hoy sábado voy acá por el terreplén del canal 9, yendo rumbo para el lado de las plantaciones, es decir, para el lado de la ruta 11, en busca de las lisas. Vamos a ver si tenemos suerte. Una mañana hermosa, con lindo sol y nada de viento. Bueno, los voy a mantener informados de cómo continúa la pesca por este sector. Acá estamos, llegamos al canal 9 con Iván. Hola, Iván. Hola, Marco. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien. Acá tenemos a José. Marquito. Y a Luis. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Vamos a probar cómo está la pesca de lisa en el canal 9. Vamos a probar. ¿Eh? Sí, vamos a ver. Vamos a ver si tenemos suerte. Así que, según comentario, pica. Pero con línea aérea y carnada. Lombriz californiana. La californiana, que es la colorada. Sí, la coloradita. Bueno, le vamos a estar informando acá desde el canal 9. ¿Sí? Ahí tenemos suerte. Bien. Vamos, Luis, con la primera. A ver. Muy bien. Ahí trajo una línea de tiro, pero no importa. La sacó, por lo menos. ¿La muestra acá? Muy bien, la primera lisa. Vamos, Juan, ya. Otra lisita más. Mejora el tamaño, digo, ¿no? Sí, de la sí. Lisa. A media mañana. Qué lindo se está poniendo. Espectacular. Espectacular. ¿Cómo encarnamos? Con lombriz, coloradita. Bien. Lombriz colorada es la que funciona acá en el canal 9. Exactamente. Con la línea conocida como aérea. O fondo. O fondo. ¿Sí? Las dos líneas que están funcionando por el momento. Pulpito. Pulpito. ¿Y la lombriz cuál tiene que ser? La coloradita. La colorada, la lombriz californiana. Californiana, exactamente. Muy bien. Ahí está encarnando Iván. Pulpito. Acá estamos con los muchachos. Acá tenemos a José. Luis, y allá están los otros muchachos que son parientes de Luis. Viene con otra más. A ver. Sí, le saca Iván. Bueno, acá estoy con Luis, que está sacando una, y allá picó mi caña, que la está sacando Iván. Ahora vamos. A ver, Luis. Mirá qué lisita, Luis. Seguimos más desde el canal 9. Seguimos nomás. Bueno, mirá, voy allá donde está... ¡Sacala, Iván! ¡Sacala más! Bueno, como verán, el pique se dio... A ver, Iván. ¿Viene? Qué lisita. Bueno, se agradece, Iván, que sacó la lisa. No importa, verá. Muy linda, che. Espectacular. ¿Se dio el pique? Sí, vamos, seguimos. Bueno, acá Iván. Levante, Iván. Ya. Va subiendo el tamaño. Bueno, ¿a quién se le dedica, Iván, a esta? Esta va para Maco Pesca. Para Maco Pesca, muy bien ahí. Y para José Castellá. Para José Castellá, mi amigo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Vuela la escama. ¿Seguimos? Seguimos con Maco Pesca. Muy bien, yo. Bien, Maco, con otra. Recién acabo de tirar esta línea. Recién la tiré. ¿No pasó a llegar el agua? ¿Qué pasó? Pico. Mirá. Eso. Está saliendo lindo tamaño de lisa para hacer el canal 9. Y mira, aquí tengo otra más acá. Ah, impresionante, en vivo. Impresionante, ¿no? Impresionante. La lisa está, ¿dónde? En el canal 9. Canal 9. Yo no quiero decir nada, pero acá me trajo Iván.
No, miento, disculpen. A mí me invitó José. Ah, José me invitó. ¿Qué me hizo, tal? Hola. ¿Está subiendo el tamaño? Ya. Mira, hermosa, hermosa. ¿Mejorar el tamaño, por favor? Miren, sí. Miren qué lisita hermosa. Espectacular. Acá estamos. Bueno, acá lo tenemos a José. Acá viene, acá viene. Este está por arriba, parece. Sí, mirá. Está por arriba, ahí. Está por arriba de una y abajo de la otra. Sí. Mira cómo está, no quiere salir. Quita, pero perdido. No. A ver, José. Viste que murió en mi ley. ¿Querés irme más lejos? Más lejos. Levante, levante. Espectacular, José. Acá el muchacho. ¿Sacó otra? Otra. Mirá. ¡Opa! Mira qué carpa linda. Un poco. Una carpita. Una carpita. Bueno, para que vean que en el canal 9 no solo sacan lisa, ¿sí? También hay variada. ¿Habla carpita ahí? Muy bien. Y allá lo tenemos a Juan, que lo pusieron a cocinar. Mirá. Mirá el fueguito que se armó. Empezando a poco. Y acá está. ¿Qué está por hacer, Juan? Los pollos. Unas patitas de pollo. Una chuletita, chorizo. Espectacular. Bueno, acá lo tenemos a José. Bueno, un poco más linda, ¿eh? ¿Sí? Mirá. ¡Ah! ¡Cómo dispara! Grande, José. A ver, a ver la carita de contento. Vamos, José. Y sí, cortita, clavadora, sensible, resistente. Hoy la pesca ya está autorizada para pescar en calle. Qué mejor que pasen por el pez gordo o que nos llamen y le enviamos una caña de calle de esta característica y calidad sin igual. Cañas cortas, pasahilos de óxido de aluminio, muy buena clavada, resistente, con mango, ideal para la pesca en calle. Hay un surtidito de cañas de calle, no son caras, son realmente muy económicas, muy prácticas. Para la pesca en calle hoy, ya está con este tipo de caña, está todo solucionado. Así que amigos pescadores, recuerden, llamen al pez gordo. Tienen abajo de pantalla, tienen todos los medios, como los pueden ubicar, y lo enviamos a cualquier parte del país. Y recuerden que pueden pagarlo en 3 y 6 pagos sin recargo, con todos los medios de pago que hoy están vigentes. Y como les digo siempre, usted, el pez gordo, realmente puede hacer negocio. Tech Delivery te acerca la tecnología a tu casa. Drones, celulares, tablets y mucho más. Comunicate al teléfono 11 36 17 42 59. Instagram Tech Delivery-LA www.tech-delivery.com.ar. Flounder, pesca, camping e indumentaria.
Ya está en todos los kioscos del país la edición de octubre de revista El Pato. Pescamos imponentes surubíes en Villa Ocampo, Santa Fe. También grandes dorados en Puerto González. Muchas tarariras en Santa Fe. Realizamos una linda pesca variada en Arroyo Leyes. Y desde Tierra del Fuego, un informe sobre el río Iguans. Además, pesca en el Alto Paraná, cuchillos artesanales, caza menor, limpieza de armas y mucho más. Revista El Pato de Octubre. Pedila ya en tu kiosco o suscríbete a la edición digital de revistaelpato.com. Entre los dos puentes de Zárate, en el kilómetro 108 de la ruta 12, te vas a encontrar con el puesto El Amanecer. Todas las carnadas, lombriz, tripa de pollo, filet de sábalo, corazón, pasta, maíz, tocino, mojarras, morena, anguilas, cascarudos, salamín, calamar y anchoa fresca. También elementos de pesca y almacén. Importantes descuentos nombrando el programa del pescador. Comunicate al 03489-340592 o al 11-744-0602. Facebook Andrés Fonseca. Ahora también podés conseguir mojarras vivas. Bueno, acá tenemos a Gaby. También sacó otra Liz. ¿Se quiere disparar? A veces soltó, gracias. Se soltó justito. ¿Y Gaby? Linda Lisa. Linda, acá cerquita igual. Está al ladito, ¿no? Sí. Espectacular. Vamos, Iván. ¿Cómo estabas tirando lejos, Iván? Está lejos, está. En el medio donde se está tirando. Sí. Sí, sí. Que, eso, que pase. Pelea lindo esa. Guarda, guarda la otra caña, Iván. Ahí, Iván. Mira qué linda Lisa. Hermosa. Se había cortado un poco el pique, ¿no? Se había cortado, ahora arrancó de vuelta. Bueno, ¿vamos a seguir? Vamos a seguir Maco, Maco Pesca. Visita de Maco. Esa. Pacheco, hay que cambiar la carnada, le puse carnada nueva y picó enseguida. Así que para Jorge. Bueno, acá lo tenemos a Juancito, ya hizo el asado. ¿Y Juan? Tranqui. Como se pudo. Mirá. Entre las lisas nomás. Espectacular. Hay que traer un disco para hacer las lisas nomás. Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Ya lo tenemos a José, que está atorado. Rápido a pescar. Sí, ¿no? Iván. O preparar el cachucar. Acá tenemos a Luis. Y bueno, al turco. ¿Eh? Compañero. Gabriel. Y Gabriel allá. Mirá. Vamos a degustar un poco el asado de Juan. Bueno, terminamos de comer y Luis ya tiene un pique. Apa. Que no se te vaya ahí, Luisito. Bueno, si se va por lo menos se ve que se pelea en el video. Mirá. Ya está, ya viene. Bueno, ahí la va a tener que levantar. ¡Apa! Muy bien. Ya va tanto. Ah, porque tenía la bota. Muy bien, Luis. Linda Lisita. Mira, bien de la boquita. Bien de la boquita.
Este no se tragó el anzuelo. No, espectacular. A ver acá, ¿qué pasa, Iván? ¿Sí? ¿Con la cañita? Con la de fondo otra vez. No se quiere mostrar, che. Acá, mira. Miró. Ojo. A ver en la cámara. Hermoso, che. Mirá. Mira qué lisol metiste. Mira qué lisol metiste. Después de la comida. Sí. Bueno, vamos bueno, continúa. ¡Opa! ¿Te enojada está? Mira, recién sacó una Iván. Viene para el lado de mi caña y ya un pique mío. Vamos. Estaban esperando que almorzaron. Sí, esperaron que almorzáramos nosotros y se dio el pique de vuelta. Continuamos. Vamos, Iván. Vamos. Cuando vos quieras, ¿verdad? Levantala, ¿verdad? Mirá. ¿Ven qué tal dice, Iván? Bien, mirá qué linda lisa, che. Sí. Seguimos acá de Canal 9, ¿no? Sí, sí, un moto pesca. Bueno, acá el amigo José Castellá trae una lisa. Esperiado. A ver, che. Mirá cómo. Qué lindo cómo tira, ¿no? Mira qué hermosa lisa. ¿Y hijo, sí? Bien, me vine lejos porque allá me estaba peleando aquel muchacho. De gorra amarilla. ¿De gorra amarilla? ¿Cómo se llama? Iván. Me estaba peleando. Me vine che, ¿a quién se la dedica esta? Esa se dedica a Iván Guzmán. ¿A Iván Guzmán? Sí, allá mirá, enfocalo, sí. Aquel. Acá, a ver, ese que me está peleando. A ver, allá está Iván. Es el camorrero. Bueno, muchachos, culminada la jornada de pesca. Acá les van a contar cómo fue la pesca. Próximo video.